estamos con todo en la primera batalla de esta God Level versión Perú, o en el área de Perú, en el país de Perú. Acaba de salir sorteado Jace y Stuart y ellos eligieron a Trueno versus Letra. Así que se repite la final desde la primera batalla de esta tarde. Así que va a ser emocionante porque el que esté en este momento, el que pase en este momento, se queda ya sin poder sumar puntos en las siguientes batallas. Entonces esto es tremendamente interesante porque esto puede ser un paso para el declive y perder, ¿vale? Hoy vamos a disfrutar esta fiesta, Jace y Stuart versus Letra y Trueno en la primera batalla. 2, 1... Tendría mi level y este dice que por estética si no lo quiere por fuera lo son pero por dentro no lo eres. Por dentro soy el vale. Pelo de ese bando. No es por estética por cómo estoy rapeando, con su pituco porque te estoy mirando y este en el callao no camina ni cagando. Vale. La gente de Perú está gritando todo, absolutamente todo. Estéticamente hablando, quizás te des el clavo. Aún así te noqueo y el nocao. Este dice que nosotros en estética no vamos por el callao. Porque eso está en la cima, esto es el underground. Es el underground. Hola por la estética, por la métrica se queda nocao. Hijo de perra, este no me diga nada. Mira tu estética, Di María de la sala. Di María de la estética, dice estética. Es métrica, frenética, si estética. Es métrica, estética. No te gano, te va a ganar estética. Pero vale. Para pimpana, porque pareces el choque, solo tenés su cara. El problema es que si tienes sangre peruana, vos no tenés nada, lo dejaste a nivel la aduana. Vale. Un round un poquito más un round bastante parejo. No logro discernir quién podría ser mejor. Perú está gritando todo, entonces es un poco complicado con eso, pero... Y aparte el micro no está ayudando mucho. El audio no es tan nítido, algunas rimas no las alcancé a percibir del todo bien, sobre todo porque empecé todo esto, lo estoy viendo directamente del en vivo, entonces es complicado. Podría regresarle, pero bueno, voy a ver el segundo round y dictaminaré hacia algún bando, ¿vale? Pero de lo que pude observar es que Jace hizo una bonita rima ahí con métrica. Y en cambio siento que fue un poco más regular el equipo de Trueno. Aún así, bueno, siento que viene un poco de menos a más, ¿vale? Siento yo. Ahora sí, no está dominando. Quiero una mano arriba. Que ahora vengo con la rima. Este rapero sí se activa, consactiva. Yo pensaba que venía por la venganza decidida. Y se va a llevar dos ganchadas consecutivas. El flow que la escribo dijiste y después la medicina admití que te la escribiste, que yo le dije eso a Trueno, me dijiste, estás mintiendo frente a ustedes que hoy en día lo hiciste. Wow, vamos a felicitar su arte. Trueno es underground pues su música se comparte. Le hablaron
poder ganarte. Lo cómico es que llego a Perú y veo tu cara en todas partes. No te porque yo me encuentro aquí, porque yo sí represento este país, que me copio el flow de Neutro Shorty y lo aprendí, pero en esta ególatra que crees que lo aprendí de ti. Debe aprender a callar. Me elegiste pelotudo, el Nachito también. Me subí, le partí el culo. Se subió, me partí el culo, pero si este no se expande, que acá está su cara, pero este es su ande. El campeón nacional ganó con hambre y con sangre. A él le dieron un cinturón que todavía le queda grande. Se regó, se regó, no gritan, no se apagone. Baja el dedo, gana la vida y también a las intenciones. Él no se para por la bulla, pues tiene cojones. Ustedes salieron llorando como dos mamones. Vale, Trueno debe aprender a que en los momentos de éxtasis para el público debe él callar, porque está bien que él quiera seguir la rima, pero el público no se la va a seguir porque no la va a escuchar, ¿vale? Es lo que pasó en su rima, no fue tan mala, pero no la gritaron porque estaban terminando de gritar la de Stuart, la de Jace, perdón. Bueno, hasta este momento creo que aquí este round sí es de Stuart y Jace, ¿vale? Si siguen con ese nivel y Trueno y Letra no le aumentan ahí un poquito, van a perder, ¿eh? Perú muy revolucionado, está gritando muchísimo. Está bien, pero creo que deberían bajarle un poquito para poder alcanzar a escuchar bien las rimas. No sé, es mi punto de vista. Pero bien el país de Perú. Pero para mí solamente es un chorón, porque así es la vida de todos los chorones. No tiene cinturón, se le caen los pantalones. Se le caen los pantalones, yo sí tengo el rumbo. Empiezo a rapear, este es un no profundo. Estoy aquí en todos lados, soy el mejor del mundo, porque ya gané el mundial y ahora se viene un segundo. Vas a caer con el peso de tu conciencia. Esto es para que tome conciencia la audiencia. Solamente le hablaron de Red Bull con su inocencia. O sea, para ganar hay que perder competencia. Hay que perder competencia, se tiene la intención. Si no hace eso, no recibe la ovación. Decir que es fácil tirarla de fácil campeón, pero es más fácil todavía si se dice con razón. ¡Es que maricón! Es triste todo lo que dicen, si el equipo se no existe. Hay que no ganar competencia, triste y llorar como una puta pa' que el público te grite. Pero a este sí le doy una paliza, pues después del peor llanto viene la mejor sonrisa. Pero le dio una violación, le enseñó cómo el que se hace una acotación. La doble moral existe en tu nación, porque los mismos que le apoyan las rimas le dicen falso campeón. Le dicen falso campeón, no te causa estrés. Doble morada, dijiste 30 veces y lo hace otra vez. Neta, ¿cómo tiene cara por esa cara durez? Y no esperes eso, el resultado será después. ¿Qué dijo? La verdad que no lo entiendo. Los eligieron y ahora ya no están contentos. Primero llorar, después tener sufrimiento. Y así con todo, porque mi música es sentimiento. Porque su música es sentimiento. Primero viene la sonrisa, luego el sufrimiento. Primero una paliza, luego se ve el lamento. Luego gano el mundial y Perú queda contento. Y Perú queda contento, le castigo y lo atropella. Porque siempre le marca su huella. Para ganar hay que llorar como ella. Yo no sé si fue una final o la final debajo de la misma estrella. Debajo la misma estrella, es lo que dice en este desvelo. Tira la última lágrima por cada lo que pelo. Está bajo la estrella, lo dejé 3 metros sobre el cielo. Esta batalla para mí es de Stuart y de Jace. Por cierto, Jace mejor, ¿eh? En la God Level All Star pasada o en la fecha pasada se veía Stuart y Jace. Ahorita ya se ven más parejos, ¿eh? Jace anda bien, anda motivado. Esperemos que sí esté durante todo el evento. La batalla para mí es de Stuart y de Jace, ¿vale? No creo que haya una réplica desde mi punto de vista. Vamos a ver qué dice el jurado. Que por cierto hace un calor aquí horrible. Y están escuchando ruido de fondo porque tengo el ventilador aquí al lado, ¿vale? Disculpas. 5. Vale. Yo sentí que era de Stuart de Jace. No sé, es mi sentir, ¿vale? No creí que alcanzara para una réplica.
La única, el único round donde yo vi una réplica es en el primer round, sinceramente. Pero en esta ocasión sí, no se me hace como para réplica, ¿vale? Pero es show. Y bueno, los jurados supongo que vieron algo. No sé. Esperemos no le estén intentando poner el pie a Stuart y Jace por cómo terminaron la fecha pasada, ¿vale? Espero. Piensa mal y no paras, pero no quiero pensar mal, ¿vale? Estoy yendo yo y estoy yendo contra el trueno, bro. ¡Ah, no! Bueno, está bien. Igual quería ver un Stuart versus Trueno, no me daba cuenta, pero bueno. Que ya, por cierto, podría decirse que es un clásico argentino, ¿no? Stuart versus Trueno, ¿no? Creo. Pero la gente de Perú, quiero preguntar si están listos. Se dan cuenta que rapeando yo estoy encima. Se la prendió al toque dentro del Lima. Es tan fan que en un segundo se sabe mis rimas. No me sé tus rimas. Aprendí demasiada cosa de Lima. Como la gente, como en la comida buena. Por eso vi la boca que ibas a comer, papá rellena. Papá rellena, esa es su rima. Ay, dentro de la tarima, papá rellena. Y lo dijo en Lima. Le enseñaron mal, no le enseñaron que papá es vagina. Yo también lo veía así, ¿eh? Sí, fue un autogol por parte de Trueno. Ni yo, que no soy peruano, lo entendí. Como Jay se lo confirmó después en la siguiente rima. Pero bueno, creo que es así, ¿vale? Para mí es de Jay. No sé. Vamos a ver qué dicen y dictaminan los jurados, ¿vale? A la cuenta de 5, 4, 3. Una réplica y 3, 4 y 10. Me late. La verdad es que me parecía un resultado sin réplica. Para mí era de Jace y Stuart desde un principio. Pero bueno, está bien que en esta réplica haya ganado Jace. La verdad, me gustó bastante. Bueno, pues aquí se repitió la final. Y pasan lo mismo que en la final, ¿vale? Stuart y Jace se llevan la victoria. Si tú tienes otro verdicto, si tienes otra opinión, pues déjame en la parte de los comentarios. Suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un video. Una vez dicho esto, te invito también a que sigas mis redes sociales, Twitter e Instagram y mi canal de Twitch. Así que ahora sí, me despido. No sin antes recordarte que tome el siguiente video con más. Rap.